a estos patriotas cubanos. Casi parece la novela de El infierno de Dante, pero ha vuelto en miles de fórmulas perversas por ese afán de imponerle dos cadenas perpetuas más 15 años, como si pudiera una persona pensar que eso va a ser una condena a su vida, cuando eso es un elemento de honor a quien es condenado de esa forma tan burda por un imperio que tiene problemas serios para subsistir como tal en el mundo. Estos patriotas cubanos, este movimiento de los cinco, que es un movimiento de derechos humanos, que tiene raíces muy antiguas como derechos de vivir en común. Una de sus raíces más importantes es la lucha contra la esclavitud. Lucha contra la esclavitud que fue el punto de partida central de Túpac Amaru para iniciar un proceso de revolución emancipadora en nuestro continente. Y que fue el elemento que organizó las batallas de Bolívar para liberar la patria grande. Porque era la lucha por reconocer que todos somos iguales, que todos somos seres humanos que tenemos los mismos derechos y los mismos atributos. Y esa lucha contra la esclavitud, que es una lucha por los derechos humanos, es lo que la Revolución Francesa termina recogiendo y reconociendo, y es lo que va a hacer que los grandes movimientos sociales lo pongan por delante. Y una patria que estaba sometida ahí en los costados del imperio, decide ser independiente, decide ser soberano. Y porque decide serlo, el imperio la condena al bloqueo. El bloqueo más ilegal y absurdo, que tiene décadas. Y es tan absurdo que ahora que ya no estamos en un mundo unipolar, sino multipolar, el presidente de uno de esos países que está expresando la multipolaridad, el presidente de China, llega a La Habana y dice que China va a hacer todos los esfuerzos para acabar con el ilegal bloqueo a Cuba, como lo pide unánimemente las Naciones Unidas, a excepción de Estados Unidos. Y es un derecho de las naciones existir. Es un derecho de las naciones ejercer su soberanía y vivir en el mundo donde todos estamos tratando de ser cada vez más humanos. Los cinco representan eso para todos nosotros, para todos nuestros países. Representan ese afán de soberanía, pero también representan una cosa decisiva, la convicción de amor a su pueblo, a su patria. Porque van a hacer una labor que es enfrentar un acto de terror, de terrorismo contra Cuba. Y lo van a hacer en condiciones complejas, difíciles, pero respetando las normas institucionales. Y son apresados y se produce un proceso judicial. Escuché cuando se hizo una ceremonia como esta hace un año en el Colegio de Abogados, escuché nada menos que al decano del Colegio de Abogados explicar que era un juicio que casi no había precedentes. Se inventaban cargos, se inventaban testigos, se inventaban poblaciones, había pobladas que iban a exigir en ese juicio procedimientos y normas y sanciones inimaginables. Era un juicio aberrante en sí mismo. Pero cada acto de ese juicio hace de estos cinco patriotas cubanos, de los cuales dos, si no me equivoco, ya están, y hay tres que siguen peleando. Y hace poco ha habido un evento, ahora se va a pasar una información sobre un evento que se ha realizado a nivel internacional, pero son un símbolo que con sabiduría y con sagacidad el pueblo cubano lo sabía ser un símbolo de toda América. Y en el Perú, las iniciativas desarrolladas por Sergio Tejada, por un colectivo de amigos de Cuba, por todos los que somos amigos de Cuba en el Perú, hemos dicho que también es parte de nuestro símbolo por la lucha de una gran patria con soberanía, con dignidad y con justicia. Por eso el día de hoy el Congreso de la República realiza esta actividad, realiza este acto de solidaridad y de reafirmación con la lucha de los cinco, diciendo que es nuestra lucha, que los cinco somos todos nosotros, que saldremos de esas cárceles, si saldremos de la opresión que impide que nuestros países tengan soberanía plena, tengan ejercicio mayor, más amplio de su libertad. Por eso, viva por siempre esa lucha y que su ejemplo nos dignifique para poder lograr
que nuestros países sean plenamente libres, prime la justicia, impere la libertad y la dignidad sea el instrumento que permita que los hombres y las mujeres vivamos en paz y con felicidad.